Muy buenos días. Prosiguiendo con el sorteo de los expedientes de la circunscripción judicial de Caaguazú, en este caso correspondiente al fuero de la niñez y adolescencia y penal de la adolescencia, para ello cedo la palabra al actuario que va a realizar el sorteo respectivo. Acta de desinsaculación de expedientes del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia y penal de la adolescencia de la circunscripción judicial del Caaguazú, acta número 29, en la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 27 días del mes de octubre del año 2021, siendo las 9 horas y 48 minutos, se realiza la desinsaculación ordinaria en cumplimiento a la resolución número 8262 de fecha 18 de agosto del 2020, emanada de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, correspondiente al Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia y Penal de la Adolescencia, integrado por los miembros: presidente de sala, abogado Rogelio Silvino Frutos Duarte; vicepresidente de sala, abogada Zenobia Concepción Frutos Estigarribia; y miembro de sala, abogado Jorge Feliciano Soto Estigarribia. Con la presencia del presidente de sala, abogado Rogelio Silvino Frutos Duarte, y el actuario judicial, abogado Ever Osmar Espínola Maldonado, estableciéndose el orden numérico de las bolillas de la siguiente manera: número 1, a la abogada Zenobia Concepción Frutos Estigarribia; número 2, al abogado Jorge Feliciano Soto Estigarribia; número 3, al abogado Rogelio Silvino Frutos Duarte. Seguidamente se consigna el expediente a ser sorteado. Es un juicio sobre el reconocimiento de filiación, año 2021, número 268, folio 327. Para el efecto del sorteo correspondiente, ingresamos al bolillero la bolilla 1. La bolilla número 2 y la bolilla número 3 respectivamente. Entonces, para saber quién será el coordinante en el juicio, número 3, que corresponde al doctor Rogelio Silvino Frutos Duarte. Y como adherente, la bolilla número 2, que corresponde al doctor Jorge Feliciano Soto Estigarribia. Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los presentes. Muchas gracias por su atención y muy buenos días para todos. Muy buenos días.